Además de la cima de los montes, se buscan nuevas localizaciones, como el mar, para ubicar allí aerogeneradores eólicos a fin de aumentar la acumulación de la energía proporcionada por el viento. Producimos energía con el movimiento de las aspas, de las palas. Cuanto más sople el viento, más energía producimos. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de irnos al mar? El recurso eólico, la velocidad de viento y la calidad del viento, sobre todo, que tenemos en tierra, es en muchas ocasiones de peor calidad. Si nos vamos al mar, tenemos más velocidad de viento y tenemos un viento con un flujo más laminar, decimos, ¿no? Es decir, que esa gran calidad de viento hace que queramos aprovechar ese recurso. Otra de las ventajas de la energía eólica en alta mar es su respeto al medio ambiente, según defienden sus promotores. Una de las grandes ventajas de la eólica marina es, de hecho, el reducido impacto paisajístico. Pensemos que tenemos instalaciones a kilómetros de la costa y, por lo tanto, visibilidad que tienen estas unidades es muy reducida. Es, bueno, pues uno de los males menores por los que tenemos que pasar para llegar a esa lucha climática en la que todos estamos convencidos. Pero, ¿cómo termina en nuestra casa la energía captada por el aerogenerador flotante en alta mar? Básicamente lo que hacemos es tender un cable que conecta la plataforma que llega a una subestación en tierra, donde ahí conectamos nuestras redes de transmisión y vertemos la energía en la red eléctrica. Estimamos que vamos a poder generar la electricidad equivalente al consumo de 2.000 hogares en la zona vasca. Estamos hablando de solamente una unidad. Nos damos cuenta también de la magnitud de la oportunidad que genera el implantar, bueno, futuros parques.